Bienvenidos un día más a nuestro programa. Hoy nos pone la piel de gallina Wild Boy Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hey, qué lo que, Manny. Bueno, recién llegado de Barcelona, ¿no? Yep. Además, siéntate. Además, tengo entendido que llevas unos días de promoción a tope, de actuaciones. Estás... que no puedes más, ¿no? Estás a tope. Sí, ¿qué tal? Oh, me he cansado, pero happy. Feliz. Ajá. You know? ¿Y qué tal por Barcelona? Ah, Barcelona es fantástico, me encanta. Bueno, y háblanos de este último videoclip, porque lo estás petando, madre mía, pero ¿qué tiene este Beethoven para que llegue a las 70 millones de visitas, de imitaciones en TikTok? Así me dicen, you know, para mí es una cosa increíble que está pasando eso, pero, you know, todavía está creciendo, you know, poco a poco estamos llegándole hasta más todavía, you know, comenzamos desde abajo, yo saqué el tema marzo 8 y en 2 meses ya teníamos casi más de 1 millón de streams en YouTube y después salió TikTok y ya tú sabes, explotó como una bomba. Madre mía, y, o sea que te sientes súper orgulloso de este tema. Sí, es my baby. ¿Es el tema que tienes que más lo ha petado o tienes alguno ya...? No, tengo muchos temas que van a salir ya, pronto. Uh-huh. Este es el primer dembow que yo he escrito en mi vida. Ajá. You know, te voy a ser sincero. Antes de esto, yo he escrito muchas canciones como reggaetón y trap, you know. Pero el primer dembow y la primera canción que yo lancé, y fue un, you know, estaba un éxito, gracias a Dios. Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es verlo. ¿Te parece? Yeah. Venga, vamos a ver por qué lo ha petado este tema. Miramos la pantalla. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con los toyas arrebatados, los ojitos se me ponen. Aquí tenemos un campo. Tengo una nota, pero ando bien montado. Tengo una nota, pero ando blimblineado. Tengo una nota que los haters no les gusta y la chori le fascina. Ella va para la piscina. Tina. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con los toyas arrebatados, los ojitos se me ponen. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Madre mía, lo que me ha quedado muy claro es que tienes una nota que no la toca ni Beethoven. Eso sí es verdad. ¿Y qué nota es esa? Sí, eso sí es verdad. ¿Qué nota es esa? Esa es la nota de Beethoven, ya tú sabes, la nota de los paris, la nota de la juca, la nota de la bebida, la nota de la chori. ¿Y por qué Beethoven y no otro? ¿Cómo así? Bueno, tú sabes que Beethoven tocaba mucha nota. Uh-huh. Entonces yo tengo una nota que no la toca ni Beethoven. ¿Y cómo fue grabar este videoclip? Porque es una pasada, madre mía, qué energía. Sí, la hicimos ahí en Times Square, en New York, y también hicimos una parte en un estudio, you know, with the piano. Y una parte DJs, like DJ Lobo, DJ Nuff. We also had artistas que están subiendo también, como Guariboa, Leslie.
you know, and yeah, it was great. That was awesome. Paralizasteis media calle de, bueno, media plaza de Times Square, ¿no? Yeah, los policías, like, hey, tiene que moverse aquí. Hablé, okay, dame un segundo, wait, un claro, porque más. En Nueva York, además, no debe ser fácil esto de las licencias para grabar, ¿no? Oh, yeah, está difícil a conseguir eso, pero... Y con tanto bailarín y bailarina, y, no sé, es una pasada, ¿verdad? Felicidades, porque mola un montón el videoclip. Gracias. No me extraña que tenga esa cantidad de visitas. Koba, bueno, porque a ver, yo tengo un lío con tu nombre, que llevo 3 días intentando aprender a decir tu nombre. O sea, es fácil, Wild Boy Cuba. Wild Boy Cuba, pero sí, ¿por qué este nombre? ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? Porque en mi barrio donde yo crecí, yo soy dominicano y soy cubano. De parte de mi papá soy cubano, de parte de mi mamá soy dominicano. Entonces yo me crecí en un barrio que es dominicano, que es un sitio que se llama Washington Heights, en the Dyckman area de Manhattan. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, los amigos míos todos son dominicanos, ¿me entiendes? Entonces, yo soy el único que es mitad cubano, so, me llamaron Cuba. Y Wild Boy, porque soy medio tutao. Y así, aparte, te acuerdas de tu madre, de tu padre, simplemente con tu nombre artístico. La verdad que, sí, es muy bonito. Siempre lo tengo aquí en mi corazón, a donde yo esté, a donde, you know, aquí en Barcelona, que puede estar en China, en África. Ahí está mi mamá y mi papá en mi corazón. Pero los amigos te podemos llamar Cuba, ¿no? Sí. Vale, yeah. Pues yo a partir de ahora te llamaré Cuba. Cuba. Eso es. Perfecto. Además es más fácil. Sí, es más fácil. Pues Cuba, ¿qué te parece si vemos la pantalla? Aquí tienes una tablet para que des unas puntuaciones para unos artistas españoles que te vamos a poner. Cuando puntúes, enfocas a pantalla, ¿vale? A cámara. Ok. Venga, miramos el primero. Ahí tenemos a Fangoria, Alaska. Fangoria, Alaska, ¿no? Alaska y Manu Kanut. Oh, wow, me gusta ¿Qué puntuación le damos? Me gusta su estilo, me gusta el flow. ¿Qué puntuación? Vamos a darle un 10. Un 10 para Alaska y Fangoria. Ahí tenemos al siguiente. ¿Qué puntuación le damos? Daddy Yankee. Ah, oh, tú sabes Yankee. Que ya, Daddy Yankee es más. Ese es lo mío. ¿Y? Sí, vamos a darle 10. Otro 10. Yeah. Cuba está muy generoso aquí en Con la piel de gallina. Y tenemos a Maluma. Maluma. Ahora que te hemos elegido a los internacionales, ¿eh? No, no te quejes. Es un bárbaro el Maluma. ¿Qué puntuación le damos a Maluma? También voy a tener que darle un 10 a Maluma. Pues le damos un 10 a Maluma. Yo soy un fan, yo soy un fan. Ahí tenemos a Dora la Exploradora. Se te apagó la máquina. Dora la Exploradora, gracias. ¿La conoces? Dora. Tú sabes que cuando yo estoy perdido, yo llamo a Dora, ella me dice dónde tengo que ir. ¿A Dora la Exploradora? Sí, yo tengo que darle un 10. Pues le damos otra vez a Dora la Exploradora y cambiamos de imagen. Creo que queda una última imagen, a ver. ¿Cuál es? Bueno. Oh, Beethoven. Beethoven, ese, that's my boy, you know what I'm saying, so, ¿Qué número le damos? No le diga nada, pero lo voy a dar un 10. Bueno, has estado muy generoso, Cuba, right. en este concurso. Eres un fenómeno viral en TikTok, con un montón de reproducciones cada día más, aparte de imitaciones de tu último videoclip. ¿Cómo llega alguien a ser fenómeno en esta red social, en TikTok? Que para quien no lo sepa, TikTok es una red social de vídeos parecida a Instagram, por así decirlo, ¿no? Yep. ¿Cómo llegas? ¿Qué te impulsó a meter estos vídeos de tus actuaciones y de tus imitaciones en TikTok? Eso no fui yo que lo puse. Lo que pasó fue que en Instagram estaban mandando mucho video. Muchos videos. Yo ni sabía lo que era TikTok. La persona que inventó el baile, you know, de Beethoven Challenge, actually fue un fanático, creo que fue de México, you know, y después de ahí, ese video se fue viral. Y teníamos hasta Bob Saget, no sé si tú conoces Bob Saget, el papá de Full House. Uh-huh. Hizo su primer... el video en TikTok fue con Beethoven, mi canción. Entre otros muchos. Entre otros muchos, sí. So, para mí eso fue like, el papá de Little Michelle. Y I was like, wow, that's incredible. So, de ahí, you know, estamos ya 800 miles de videos produciéndose y están subiendo más y más y más. Y más de 75 puntos, qué sé yo, millones de streams en TikTok. So, that's amazing.
¿Y qué mensaje le darías a todas estas personas que quieran triunfar en TikTok, que quieran sacar un videoclip y que lo peten en TikTok como lo has hecho tú? ¿Crees que hay algún truco? El truco es que hay que hacerlo. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Lo que tiene que hacer es tirar de pa'lante y con Dios adelante. ¿Me entiendes? So, si no haces nada, no va a pasar nada. Pero si tú haces algo... Probar, ¿no? Probar a ver qué pasa. Claro. Y como tú hiciste esta canción. ¿Y en qué te inspiraste para hacer esta canción? Aparte de Beethoven, ¿entiendes? Oh, eso es una historia. ¿Estabas escuchando música clásica y de repente te acordaste de Beethoven o qué pasa? No, tenía una nota y después me recordé de Beethoven. Lo que pasa... ¿Pero a qué llamas nota? Porque yo creo que tú con nota quieres decir muchas cosas, ¿no? Ok, so yo estaba en el nightclub, right? Uh-huh. Y estaba bebiendo mucho ese día, ¿verdad? Entonces tenía que ir a trabajar el otro día. So, no dormí y me fui a trabajar porque yo soy un muchacho responsable y tengo que llegar al trabajo, ¿me entiendes? Entonces, cuando llegué al trabajo, los amigos míos me dijeron, ¿y esa nota que tú tienes, mané? Y yo dije, sí, tengo una nota que no la toca ni Beethoven. Pero yo siempre decía eso, you know? Y ese mismo día me dio la idea de escribir una canción y la escribí en el trabajo. O sea, esa frase se convirtió en un fenómeno viral y social para millones de personas. Yep. O sea, pues cuando digas la siguiente frase, me avisas. Sí, yo te mando un text. Venga, perfecto. Yeah, no problem. Porque ahora lo que vamos a hacer es jugar a uno de los juegos favoritos en casa y favoritos de nuestra audiencia. ¿Quieres saber cuál? ¿Cuál? Adivina Monopoly. La canción. No, otro. Adivina la canción. Y para ello vamos a mirar también la pantalla. Vamos con el vídeo. Me llamo Ima Romero y esta es mi canción. A ver si la adivináis. Na 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 na. No digas que no te lo hemos puesto fácil, Cuba. No, pero no lo puse tan difícil tampoco. Por eso, te lo hemos puesto fácil. Sí, es Alaska. Además, lo ha hecho una amiga, Inma Romero, una gran actriz. Alaska, la que no sabe, ¿cómo es que más? ¿Y cómo se llama el tema? Vale, Alaska es Fangoria y el tema... Aquí... No... Venga, a ver, seguro que en casa ya lo saben, Cuba. ¿A quién le in...? ¿A quién le importa? Venga. A knew it. I got it, man. Genial, hey, Cuba. Hacemos buen genial, equipo. Genial, genial. Yo creo que hacemos buen equipo. Eso, claro. Por eso tenemos, cuando estés con la siguiente frase, que lo pete, me tienes que llamar y por lo menos hacemos algo, ¿no? Yo necesito tu trabajo. Si necesitas, yo puedo ayudarte. ¿No? Ahora ha llegado el tema, Cuba, de nuestras preguntas de las redes sociales. Hace unos días anunciamos que venías a nuestro programa y nos han llovido las preguntas para ti a través de Instagram, de Twitter. Lo que pasa que no te lo vamos a poner fácil. Te vamos a dar a elegir entre un sobre blanco o un sobre negro. Dependiendo del que elijas, serán unas preguntas u otras. ¿Con cuál te quedas? No sé, okay, dame el negro. Porque tengo negro. Camisa negra. ¿Seguro? Sí, tengo Cuba, la camisa piénsalo negra. Bien. De negra tengo el... Pues vamos con las preguntas del sobre negro. Y la primera es de Isra López por Instagram. Y pregunta que dónde sueles comprar tu ropa. ¿A dónde compro mi ropa? No tengo sitio específico realmente, you know what I'm saying? A veces voy a H&M, a veces voy a Zara's, a veces voy a una tienda que se llama Jimmy Jazz, donde yo vivo por ahí, que vende mucha ropa de marca, you know, que están de moda. Foot Locker. Porque tú, ¿dónde vives? Yo vivo en Manhattan, en Washington Heights. Uh-huh. Yeah. Entonces, you know, a veces me la doy de bacano y me voy para Fifth Avenue, pero salgo de ahí rápido porque, you know, los bolsillos no me cansan. ¿Y sueles venir mucho a España? Esta es mi segunda vez aquí a España. ¿Y hasta cuándo estás? Me voy ya el lunes. Bueno, la verdad que has revolucionado a mucha gente con tu viaje a España, ahí en las redes sociales, anunciando que venías. No, tienes contenta a la gente. Y cambiamos de pregunta, de Paola Valls por Facebook. Pregunta qué significa para ti la fama y si te gusta que te reconozcan por la calle. Sí, me gusta. Yo siempre, cuando me paran en la calle, yo siempre me gusta tirarme fotos, you know what I'm saying, hablar, you know, hacer chistes con los fanáticos. Y sí, me encanta eso porque al final del día la gente son lo que te hacen, son, you know,
eso es lo mejor que me puede pasar a mí, que me conozcan en la calle. Completamente. Pues Cuba, Willboy Cuba para los que no son amigos. Sí, yo como soy amigo te llamo ya Cuba. Ha llegado el momento de verte actuar. ¿Estás preparado? Yo creo que sí. Y por supuesto vas a hacer este tema de Beethoven, ¿no? Claro. Pues Cuba, ahí tienes el escenario, así que cuando quieras, vamos para allá. Ya, okay. Venga, hasta ahora. Quiero anunciarles a todos que tenemos esta lista top 5 de videoclip. Vamos a verla a continuación. Aquí tenemos un campo, tengo una nota, pero ando bien montado. Tengo una nota, pero ando bien lineado. Tengo una nota que los giles no les gusta y la chori le fascina. Ella va para la piscina. Tengo una nota, no la toca ni
Ahí hemos visto la actuación de Will Boy Cuba y también hemos visto esta lista top 5 de videoclip en la que tú puedes participar. ¿Quieres saber cómo? Pues muy fácil, enviándonos un WhatsApp al número de teléfono 606-000-664 con la palabra videoclip. Repito, la palabra videoclip al número de teléfono 606-000-664 y tu videoclip puede salir en nuestra lista top 5 de Con la piel de gallina. Y ahora sí, ¿qué tal, Cuba? Madre mía, menuda pasada de tema. Gracias, gracias, brother. Siéntate. ¿Sabes lo que te digo? Que yo ya lo tengo descargado en mi lista de Spotify. Awesome. Porque además este es el típico tema que viene genial para hacer deporte, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a mí mucha gente lo está usando para Zumba classes, cuando van para el gimnasio, hacer ejercicio. You know, es un buen tema para, si quieres rebajar, bajar calorías, te hace sudar. Qué bueno. Pues ahora tenemos una lista de preguntas rápidas para conocerte un poco mejor. ¿Te apetece que empecemos? Sí, dale. Venga, vamos. ¿Lo más caro que he comprado este año ha sido? Bueno, yo trato de no comprar cosas muy caras, ¿me entiendes? Pero me compré una media el otro día por $30 y creo que eso está muy caro. Venga, yeah. Pues hay que esperarse a las rebajas. Sí. ¿Mis fans para mí son? Lo máximo. Esos son los máximos para mí. Esos son number one. Lo primero que hago al despertar es... Cepillarme los dientes. ¿Y nunca me voy de Madrid sin antes? Si antes ir a la playa. Ah, muy bien. O comerte un cocido, por ejemplo. Un caldo gallego. ¿No? Bueno, eso es en Galicia, pero... ¿En Galicia? Bueno, en Madrid seguro que también los hay. ¿Y Cuba? A los que odian el reggaetón, ¿qué les dirías? Que no lo odien, porque es una música que va a crecer mucho y que es música igual que... You know, todo el mundo tiene su música favorita, ¿me entiendes? Lo que le gusta. A mí, a lo mejor a mí no me guste este tipo de música, pero you know, a los demás sí, ¿me entiendes? So, para mí el reggaetón es un movimiento que nunca va a parar. Claro. ¿No? Pues estamos llegando al final de esta entrevista, pero yo quiero saber, antes de marcharnos, ¿qué te pone a ti, Cuba, la piel de gallina? Una mujer bien linda. Una mujer cuando, bien linda, cuando ¿no? Cuando pasa. No, y cuando escucho música buena, cuando escucho la música, me da ese sentimiento por dentro que me sube los pelos. A mí me pone la piel de gallina Beethoven, tu última canción. Muchísimas gracias, Cuba, por haber estado aquí en este programa con nosotros. Y espero verte muy pronto, no sé si en Manhattan o de nuevo en Madrid, ¿vale? Ha sido un placer tenerte. Vale. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por vernos con la piel de gallina y les esperamos en el próximo programa.